Hombres armados viajaban en varios vehículos y otros corrían por las calles de la colonia del Estado de México en el municipio de Nezahualcóyotl, y esta situación provocó temor entre los residentes de la localidad puesto que los vecinos creyeron que se trataba de un grupo delictivo. Pero que no supieron en ese momento, es que se trataba de escenas de una película que se graba en el segundo municipio más poblado del Estado de México. El director operativo de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Vicente Hernández García, explicó que se otorgó una autorización desde el ayuntamiento para que se realizara la grabación en el municipio. Algunas calles tuvieron que ser cerradas para que los actores, personal técnico y de producción grabara las escenas. La producción tiene el nombre de 000, y es una miniserie de televisión internacional de 8 capítulos de 50 minutos, como Gomorra y Romanzo Criminale, dijo el ayuntamiento. La serie es dirigida por Stefano Sojima, Romanzo Criminale, Gomorra, Suburra y la película Sicario 2, Soldado, es una adaptación del libro homónimo escrito por Roberto Saviano. La serie tendrá su realización en 4 continentes y 5 países diferentes en inglés, español, francés, wolof e italiano. La grabación fue autorizada con el desconocimiento de los vecinos, quienes inició la filmación de las escenas y concluirán el día de hoy. Sí me dio miedo pues dije qué está pasando y entonces me saqué un poco de onda porque ves a los hombres armados y te sacas de onda. Ya después nos explicaron que iban a filmar y que están haciendo una película y ya quedamos más tranquilos, contó uno de los transeúntes. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.